Bueno, nos encontramos en la localidad de San Antonio, en donde docentes decidieron realizar un acto un poco emblemático, debido a que fueron uno de los pocos municipios que hicieron el mismo. Más allá por el Día del Trabajador, sino por los 171 años de la fundación de la Constitución Nacional Argentina. Nosotros estamos con una docente y le vamos a preguntarle un poco al respecto de qué le vino a la decisión y cómo se organizaron para realizar un acto tan importante, ya que la Constitución, en días como hoy, difícil comunicación y diálogo con tantos medios políticos o lo que va a la sociedad, algo que no excluye a nadie, sino que la Constitución ampara los derechos de todos. Buenos días, usted nos puede comentar un poco. Bueno, muy buenos días, yo soy Mariel Silva, soy docente de la localidad de San Antonio y además de pertenecer a una movilización docente, también pertenezco al grupo de docentes autoconvocados de la provincia y bueno, esta iniciativa surge en una asamblea docente en este marco de una jornada de lucha donde estamos reclamando mejoras salariales, entre otras cuestiones, siendo esta la más importante y la que más se destaca. Entonces en asamblea decidimos hacer un homenaje a todos los trabajadores en su día, resaltar la importancia de este día y, como vos bien decías, la importancia de la Constitución, lo que ella representa para los argentinos y especialmente para todo el pueblo misionero que en este momento está en una lucha, en una disputa muy intensa por mejoras salariales desde todo el sector público provincial. No es solamente la localidad, sino que todo el sector provincial. Pero ¿cómo viene la movida en el municipio? ¿Continuarán con las medidas? Nosotros ya sabíamos que veníamos acompañando, que se vienen realizando varios días diferentes marchas, movidas en el municipio. ¿Cómo se pretende continuar con esto? Bueno, nosotros estamos realizando asambleas y marchas por el municipio desde el día lunes. Somos un importante grupo de docentes de todos los niveles, de todas las modalidades, como ustedes pudieron ver hoy, que se hicieron presentes acá en esta plaza. Nosotros estamos durante toda la semana, como les contaba, hacemos marchas y asambleas que empiezan a las 8 de la mañana, hacemos ollas populares y después continuamos debatiendo toda esa problemática que en este momento y en este contexto atañe directamente a los docentes de la provincia. Sin más preguntas, algo que usted quiera agregar, el micrófono es suyo. Primeramente, bueno, saludar a todos los trabajadores en su día, resaltar la importancia que es aportar nuestro grano de arena desde nuestro lugar y así como yo dije en mis palabras finales, nos han quitado tanto a los docentes que nos han quitado hasta el miedo. Entonces nosotros hoy estamos en una situación que nos obliga a salir a la calle, siendo que el docente quiere y necesita estar en el aula. A las autoridades provinciales y a quien corresponda, pedimos que nos escuchen, que nos llamen, que analicen verdaderamente la situación del docente misionero. El docente misionero está hoy cobrando un sueldo por debajo de la línea de pobreza y no podemos estar así para personas que son tan esenciales en el día a día de la provincia y de todos los argentinos. También decirle a todo el pueblo argentino que las banderas políticas son importantes en algún momento de la historia, pero cuando nos tocan el bolsillo y cuando nos tocan nuestra olla, tenemos que dejar diferencias políticas de lado y salir a luchar por un objetivo común, que es hoy, en este momento, la mejora salarial para el sector docente misionero. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Estas fueron las palabras de una docente acá en la localidad de San Antonio, más que bien representando a la localidad, sino que a todo el municipio y a toda la provincia de Misiones y distintos sectores docentes que vienen luchando día tras día. Recalcando el preámbulo de la Constitución Nacional, hoy se notó todo el pueblo de la Nación Argentina reunido, aquí parte de ellos en el día de hoy en la plaza de la localidad de San Antonio. Compartimos un poco las imágenes de lo que fue las actividades del día de hoy y quedamos por aquí con las informaciones. Oscar Maciel para Misiones News. Y a la indigencia, a depender de tu marido, en algunos casos, ni eso, a tu ex, al ministro. ¿Cuántas autoridades enriquecidas hay y docentes empobrecidos? El apriete. Te amenazaron presidentes, gobernadores, intendentes, funcionarios de toda la calaña. Y acá seguís, colega, con la frente en alto y tratando de trabajar con dignidad. Miedo al desprestigio. Funcionarios basuras y millonarios, y nosotros sometidos a la pobreza. Luchen, colegas, luchen, luchen hasta que la dignidad sea costumbre. Feliz día a todos.